Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, les da la más cordial de las bienvenidas a la conferencia que hoy será disertada en el marco de la conmemoración del 25 Día Naranja y que lleva por título Mujeres, el derecho a decidir. Y para hacer la exposición de motivos de este evento, les presento y le damos la bienvenida a la licenciada Yael Magaña Sandoval, consejera electoral y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del IEPC Tabasco. Muchas gracias, Gudelia. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en esta sala virtual y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Como siempre, es un gusto enorme que nos acompañen, que estén aquí con nosotras. Les doy la más cálida bienvenida a un evento más que realizamos en el marco de la conmemoración del 25 Día Naranja, que como saben es un evento que venimos realizando cada mes a través de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación aquí en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El día de hoy quiero agradecer, como siempre, la presencia de muchas personas que nos siguen en estos eventos, en estas conferencias, y especialmente saludar a Liliana Madrigal, integrante del colectivo 50 más 1, que se encuentra hoy aquí con nosotros. También de manera especial a el fiscal Jorge Montaño, que nos ha hecho el honor de acompañarnos esta tarde. A la licenciada Yadira Pantoja Pérez. Ella es representante del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo. Muchas gracias. Ay, me gustaría poder saludarlos a todos, pero en realidad no veo todas las, perdón, imponderables por favor, disculpen. No alcanzo a verlos a todos en la pantalla. Pero sí quiero agradecer, por ejemplo, reconozco algunos rostros, María Luisa, que también es integrante de un colectivo feminista, y desde luego saludar con mucho afecto a las conferencistas de este día. Hoy están con nosotros del colectivo de Mujeres Tabasco. Antes este colectivo fue llamado el colectivo de la UJAT y es un colectivo feminista integrado por mujeres jóvenes universitarias. Este colectivo tiene su origen en 2019 a raíz de las denuncias del movimiento internacional Me Too y esto por el problema de acoso y hostigamiento sexual. Y a partir de ello, ellas empezaron un movimiento muy activo que se formalizó pidiendo de manera formal a la universidad la preparación de un protocolo de atención y sanción al hostigamiento sexual, el cual fue publicado recientemente y que podemos decir que es un fruto también de la lucha de este colectivo feminista, que se ha unido además a otras luchas de otras colectivas y colectivos feministas del Estado y que forma parte de la red de colectivas feministas tabasqueñas, que quisiera recordar, esta red firmó un convenio con nuestro instituto a través de la comisión que tanto me honra presidir, precisamente para poder realizar este tipo de eventos. Poder realizar este tipo de eventos en los que compartimos información y reflexionamos sobre temas que son muy importantes para el respeto de los derechos político-electorales de las mujeres, pero también de los derechos humanos de las mujeres, como es el caso de este día que se va a tratar el tema sobre la decisión de las mujeres, sobre la autonomía de las mujeres para decidir sobre temas que son vitales
porque de ellos depende la vida o la muerte de muchas mujeres, y se refieren justamente a los derechos sexuales y reproductivos que, como todos sabemos, son reconocidos por la ONU, por diferentes instrumentos internacionales como derechos humanos fundamentales. En ese sentido, las decisiones que diariamente tomamos las mujeres sobre el uso de métodos anticonceptivos, sobre nuestras decisiones sobre la maternidad, a tener pareja, no tenerla, son parte de nuestros derechos sexuales y reproductivos, como también el derecho de continuar o no con un embarazo. Durante muchos siglos estas decisiones estuvieron muy limitadas para las mujeres y más aún castigadas si se contravenían las normas establecidas. Sabemos que pensadoras como Olympe de Gouges o Mary Wollstonecraft sentaron las bases de lo que hoy conocemos como los derechos humanos de las mujeres. En el siglo XX, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se sentaron también las bases para el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres. Y uno de esos ejes en el tema de los derechos humanos de las mujeres es el derecho a decidir, el derecho a la autonomía sobre nuestro cuerpo. Se trata básicamente de un principio ético y político que reconoce a las mujeres como sujetos de capacidad para emitir sus propios juicios y tomar determinaciones sobre su propia vida. Bien, pues sobre este tema que es tan importante y que es parte de la agenda pública que está en discusión, no nada más en nuestro estado, sino en nuestro país, vienen a hablarnos hoy nuestras conferencistas, y seguramente van a tocar temas como el derecho a la salud, el derecho a la seguridad personal, a la privacidad, a la no discriminación y al trato igualitario, que son principios que están en la base de este derecho fundamental de las mujeres a la salud y a decidir sobre su vida sexual y reproductiva. Pues no quiero extenderme más porque en realidad nuestras conferencistas de hoy serán las encargadas de explicarnos todos esos temas, así que yo quiero también felicitarlas a ellas porque han recibido un premio, el Premio Estatal de la Juventud 2020 en la categoría de Derechos Humanos. Y ellas, como representantes de este colectivo, son las que vienen ahora a hablarnos de estos temas. Le doy la más cordial bienvenida y cedo los micrófonos a Carla Osiris Cruz Sánchez y a Sara Patricia Carrillo Cortés. Por favor, bienvenidas y reciban un cálido abrazo de mi parte. Udelia, los micrófonos para presentar a nuestras conferencistas. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias consejera. Bien, Carla Osiris Cruz Sánchez es integrante del colectivo de Mujeres de Tabasco, egresada de la licenciatura en psicología, activista feminista, ha realizado investigaciones en temas de violencia y es tallerista en temas de género. Por otro lado, Sara Patricia Carrillo Cortés estudió Ingeniería Química Petrolera en la Universidad Popular Tabasqueña, activista por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, madre feminista convencida de la colectivización de las mujeres. Espero que todo se haya oído completo porque aquí salió el letrero de conexión inestable. Así que muchísimas gracias. Bienvenidas, los micrófonos son suyos. Adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Udelia. Muchas gracias, licenciada, por la invitación. Pues mi nombre es Carla Osiris. Soy integrante del colectivo de mujeres, como bien ya lo mencionaron. Y mi compañera con la que voy a estar impartiendo el día de hoy esta charla sobre la decisión de las mujeres, mi compañera Patricia, que es de la colectiva María Verde.
No sé si Patricia gusta decir algunas palabras o que empiece con la compartir la pantalla con la diapositiva. Buenas tardes, gracias. No, está bien, puedes iniciar, compañera. Bueno, como les había comentado, nuestro tema es Mujeres, el derecho a decidir. A partir, vamos a comenzar. La siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar a abordar con profundidad el tema, me gustaría primero darles como un poco de introducción acerca del feminismo y la lucha que ha tenido por la legalidad del aborto. La lucha por el aborto empieza a partir de la tercera ola del feminismo, que es del siglo, la mitad del siglo XX a principios del siglo XXI, aproximadamente de 1960 en adelante. Son distintos autores los que marcan las fechas, por eso precisamente se menciona solamente por siglos. A partir de esta tercera ola del feminismo, lo que se busca son peleas por el derecho a tener un control sobre sus cuerpos, empiezan a usar anticonceptivos, reclaman derechos dentro del matrimonio, también reclaman derechos para controlar su fecundidad, el amor libre y demás cosas. Entonces, a partir de esta lucha es como cuando se empieza esta revolución sexual, que se empiezan a pelear por esos propios derechos. Uno de los temas que se decían dentro de esta tercera ola del feminismo era: sin derechos sociales para las mujeres no hay derechos humanos ni justicia. Entonces me gustaría empezar con esta pequeña línea del tiempo. La línea del tiempo está ubicada dentro del país, es decir, dentro de México. No vamos a tocar cosas internacionales, solamente nacionales, que empieza con la primera colectiva, podría decirse, de mujeres, que se llama Mujeres en Acción Solidaria, que fue creada en 1972. Esta nace con la necesidad de poder modificar la legislación vigente que ya había sido como anteriormente planteada. Y durante esta misma se da en una escuela que se llama Cipactli, en la Ciudad de México. Es una convivencia de varias mujeres donde platican estos temas de aborto, estos temas de uso de anticonceptivos y demás. Siguiente a este, empiezan las Jornadas Nacionales sobre el Aborto, que es por el Movimiento Nacional de Mujeres en 1976. La que fue la promotora de estas jornadas, fue la Coalición de Mujeres y el Movimiento Nacional de Mujeres, como se había comentado. Fueron organizadas estas jornadas y la primera jornada se efectuó en 1976. Consistió en conferencias con las posiciones avanzadas sobre el tema a cargo de médicos, psicólogos, inclusive sacerdotes, proabortos, en fin de poder generar un debate mayor enriquecedor, tener varias posturas multidisciplinarias y sociales. Siguientemente sigue la formación del Grupo Interdisciplinario para el Estudio del Aborto en México, por sus siglas GIA, en 1976. Esto se da a la par de las jornadas debido a que fue una consecuencia del gobierno esta formación del grupo para poder tener como que mayor información o un estudio interdisciplinario sobre el aborto, debido a que ya había una movilización anterior, que ya habían unas jornadas nacionales. Entonces se hace este como equipo de trabajo, podría decirse, que estaba conformado de más de 80 especialistas, los cuales eran demógrafos, economistas, psicólogos, médicos, abogados, filósofos, sacerdotes, pastores, entre más. Este grupo se pronunciaría a finales de 1976 por la supresión de toda sanción penal de cuanto al aborto voluntario y por la expedición de normas técnicas sanitarias pertinentes para ofrecer el servicio. Pues como se sabe, la consecuencia de este dictamen fue que el gobierno congelaría cualquier cosa que dijera como que estuviera a favor del aborto, ¿no? Posteriormente, en 1977, la Coalición de Mujeres, anteriormente ya plasmadas en 1976, presentó un proyecto de ley de feminista sobre el aborto. Esta ley fue llevada mediante una manifestación a la Cámara de Diputados y entregada a los representantes del Partido Revolucionario. Puesto que no había ningún miembro de izquierda,
En este caso, el licenciado González Guevara recibió la comisión a la Comisión Feminista, pero el partido no dio alguna respuesta oficial. En 1977 a 1981, la campaña por conseguir la legalización del aborto se vuelve como que un eje central dentro de todas las luchas feministas, dentro de cualquier manifestación, cualquier debate, era como que el tema central, debido a la importancia de poder legalizar. Entonces, en 1978 se da el Movimiento Nacional de Mujeres, propone una marcha para poder celebrar el Día de la Madre. Esta marcha tenía como objetivo poder marchar con mujeres enlutadas cargando coronas fúnebres por todo lo que sería Paseo Reforma hasta el Monumento a la Madre. Esta actividad realizada fue en memoria de las madres muertas por abortos mal practicados. Se convertirá en uno de los actos más rituales del feminismo mexicano debido a la propia marcha y el propio recorrido. La siguiente, por favor. Bueno, proseguimos. En esta es la presentación de la reformación del proyecto presentado por las feministas en 1977. Esto ocurrió dentro del lapsus de 1979. Fue un conjunto de un Frente Nacional de Lucha por la Liberación y Derechos de las Mujeres, posteriormente creado de la coalición, y reformaron el proyecto que ya se había presentado en 1977 al Partido Revolucionario, el cual no tuvo alguna respuesta. Este proyecto fue presentado a la Fracción Parlamentaria Comunista en septiembre de 1979, con el límite de 5 meses para una legalidad del aborto. Los comunistas a su vez reforman el proyecto bajando el límite a 3 meses. Y lo presentan en noviembre conservando el nombre feminista de Proyecto de Ley sobre Maternidad Voluntaria. En esto damos como que un gran salto, porque a partir de eso, de 1979, se dan solamente como que espera a la aceptación del proyecto, esta aceptación no llega, entonces pasan varias circunstancias sociales dentro del país que queda como que en espera esta parte, ¿no? De la parte de la dirección de la voz. Pasamos al 2006, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Alternativa Social Democrática y Campesina propusieron la despenalización del aborto de manera voluntaria. Esto fue a través de la Comisión de Equidad de Género y plantearon a la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, la propuesta de la despenalización del aborto voluntario. Este proyecto que fue presentado en principios del 2007 se genera una gran discusión pública para el proyecto de la despenalización del aborto en las primeras 12 semanas de gestación. En este se incluyen voces de juristas, profesionales de la salud, agrupaciones feministas, organizaciones conservadoras y organizaciones no gubernamentales. También aquí destacan que eran como grupos de información de reproducción elegida, que es el CIDE, el IPAS México, Católicos por el Derecho a Decidir y demás. Todo eso para poder dar un sustento a los proyectos que incluían la supresión de las penas para las mujeres que consintieran el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación. Esta propuesta será aprobada por mayoría en la Asamblea el 24 de abril de 2010. Fue publicada el 26 de abril en la Gaceta del Distrito Oficial y entró en vigor al día siguiente. Este fue un acontecimiento muy importante de manera de lucha de las feministas y de las mujeres en general, debido a que fue el primer estado del país que detuvo la legalidad en el aborto, que fue en el año 2007. Eso quiere decir que hace apenas mayor como unos 14, 13 años, fue más o menos la primera vez que un estado en el país tuvo el aborto legal. En 2019 se aprueba la despenalización del aborto en Oaxaca, lo cual sucedió a finales de septiembre, que es en ese momento, del 2009 para acá, hubo otras aprobadas que en este año 2021. Entonces, en esa parte queda como el pequeño línea de tiempo de lo que sería la lucha del feminismo por la legalización del aborto. La siguiente, por favor. Muchas gracias, compañera,
A continuación voy a hablar sobre los mitos del aborto. Antes de iniciar con mi participación, me gustaría dar a conocer a qué colectiva pertenezco yo. Yo pertenezco a la colectiva Marea Verde Tabasqueña. Nuestro activismo empezó el 28 de septiembre del 2019. Desde entonces, nosotras hemos promovido en el Estado los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Trabajamos dando información a las mujeres sobre cómo interrumpir un embarazo de manera segura. Damos acompañamientos legales y psicológicos a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Nuestro objetivo en el Estado de Tabasco es impulsar la ley para que se despenalice y legalice la interrupción en el Estado de Tabasco. Disculpen que haya metido esta pequeña reseña, pero no se había mencionado. Y antes de iniciar sobre los mitos, les quiero hablar sobre un poco de la historia del aborto, pero en los tiempos prehispánicos. Y se dice que desde los tiempos milenarios las mujeres han realizado interrupciones. Por ejemplo, en la cultura mexica estaban las tlamequitl, que eran las especialistas en los cuidados de las embarazadas. Ellas se encargaban de todos los cuidados necesarios, pero cuando ellas veían que una mujer no quería continuar con el embarazo, ellas la apoyaban para terminar, o mejor dicho, para interrumpir mediante hierbas, y también la cuidaban mediante todo el procedimiento. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Se dice que si se enteraban que la mujer interrumpió un embarazo, era castigada, ya que ella podía dar guerreros o bien dar mujeres que serían esposas de estos guerreros. Como se conoce, la cultura mexica en esos tiempos estaba en expansión, estaba en guerra, necesitaba guerreros para poder seguir con esa expansión de territorio. Entonces, no se veía mal de bueno o malo, sino era en el que tú no eras patriota como mujer, como que desertabas de la batalla por no querer darle al pueblo o darle a la sociedad más personas, más mujeres o hombres que pudieran apoyar esto. Como se puede ver aquí, desde esos tiempos, estamos hablando de los años 1400, no se podía ni siquiera, las mujeres no teníamos desde ese entonces la capacidad, o mejor dicho, la autorización o la libertad de poder decidir seguir con un embarazo o interrumpirlo, ya que el cuerpo de la mujer siempre ha sido territorio de lucha, siempre se ha visto envuelto en lo que mejor le convenga en ese tiempo en la sociedad. Ahora sí, regresamos a los mitos sobre el aborto. El aborto es un procedimiento, uno de los mitos más sonados sobre el aborto es que el aborto es un procedimiento riesgoso y que causa secuelas físicas. Esto es un mito falso. En el contexto en el que estamos actualmente, hablando de México y de Tabasco, ya hay muchos procedimientos, ya hay antecedentes, ya hay protocolos de actuación para poder llevar a cabo una interrupción segura en casa. Sí, aquí les voy a leer la definición de esto. El aborto realizado en condiciones adecuadas es un procedimiento seguro. Se vuelve riesgoso cuando se realiza en condiciones insalubres y mediante procedimientos inadecuados, generalmente propios de entornos de ilegalidad, bueno, mediante entornos de legalidad restrictiva y con un fuerte estigma alrededor del tema. ¿Qué quiere decir? Cuando no se le da a la mujer la oportunidad de poder llevar la interrupción de un embarazo en un entorno bien, salubre, con todas las atenciones que necesita, puede llegar a tener consecuencias. Pero si la mujer lleva todo este procedimiento mediante un entorno salubre, con las medidas necesarias y con los cuidados necesarios, no hay consecuencias físicas en la interrupción en el cuerpo de ella. Otro de los mitos que se da mucho y que se da relación a la interrupción es que el aborto pone la fertilidad de la mujer en riesgo.
Esto es falso también. No existe ninguna evidencia científica que indique que el aborto afecta la capacidad de tener un embarazo saludable. ¿Por qué? Todos estos mitos se dan para causar miedo, para causar ese temor en las mujeres y que ellas no puedan decidir o que ellas se vean entre esa encrucijada de qué hacer. Pero hay que tomar en cuenta algo. Cuando una mujer decide interrumpir, ella lo va a hacer por cualquier medio posible, porque es una decisión que ella tomó. Lo que hacemos nosotras, o lo que hacen en este caso muchas colectivas, es tratar de llevar la información para que estas mujeres puedan llevar una interrupción segura y sin ningún tipo de secuela. La siguiente diapositiva, por favor. Otro de los mitos sobre la interrupción del embarazo o sobre el aborto es que interrumpir el embarazo es traumático y causa trastornos psicológicos. El famoso, o bueno, no famoso, pero el mal llamado posparto, trauma posparto o depresión, depresión post-aborto. Se habla más de depresión post-aborto que la depresión posparto, que es algo que sí pasa en los embarazos. Volviendo al tema. La evidencia muestra que el aborto no está asociado a consecuencias negativas en la salud mental de las mujeres y que el procedimiento en sí mismo no representa un estrés mayor para la mujer que el de otro procedimiento obstétrico. Otro procedimiento obstétrico podría ser, pues, parir o dar a luz. Al contrario, lo que muestra la evidencia es que en realidad lo que más afecta a las mujeres a nivel emocional es el estigma y el miedo a ser criminalizadas y no el procedimiento en sí mismo. Las mujeres que llevan un aborto o llegan a interrumpir un embarazo no tienen ese miedo, digamos por así decirlo, por el procedimiento, sino por todo el estigma y por todo lo que se menciona, por todo lo que se dice y por todo lo que la sociedad sataniza y estigmatiza. Si el Estado ayudara, ¿en qué pudiese ayudar el Estado para que estas mujeres se sintieran mejor al momento de llevar esta interrupción? Sería en poder legalizarlo. Si desde un momento estas mujeres ven que es algo que está prohibido o está penado, esas emociones vienen a ellas, no por el hecho de la decisión que están tomando, sino por el hecho de lo que la sociedad se dice y menciona sobre el acto. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué pasa con todo? ¿Quiénes son los que más, digamos, tienen estas nociones erróneas y estigmatizan? Mayormente pasa en las iglesias y en los grupos de ultraderecha, los grupos conservadores que atacan y no dejan que estas mujeres tomen libremente su decisión. Tenemos que entender que nosotros estamos en un estado laico. ¿Qué es la definición de un estado laico? Es aquel poder, dice, un estado laico es aquel en el que el poder político y el religioso no se encuentran claramente separados sobre la religión y lo que queramos practicar. Es libre, es un derecho, pero no, ese derecho no tiene que caer en el derecho de una mujer al decidir sobre su cuerpo. Son cosas totalmente diferentes. Tu pensamiento con respecto a tus creencias religiosas no tienen que ser inmiscuidas y no tienen por qué coartar y no tienen por qué quitarle el derecho a una mujer a poder decidir sobre su cuerpo. Y son los grandes debates que se llevan a cabo. Y todo esto mediante el por qué se tendría que llevar para empezar
este tipo de disputas, si son cuestiones totalmente diferentes. La siguiente diapositiva, por favor. Retomando un poco de lo que mencionaba mi compañera Patti respecto a los mitos y de esta parte de la depresión posaborto, perdón, sí se tiene documentado científicamente, hablado por psicólogos, que esta depresión se da en algunas ocasiones, no siempre, no es algo que se suele dar, pero no se da por el hecho de abortar, sino se da por el hecho que ya comentaba, que eran los mismos prejuicios, los mismos estigmas que se tienen, la señalización social de la mujer, cómo es vista y cómo esto afecta a su salud mental. Entonces, son como que las investigaciones recientes que se tienen. Y si es necesario esta parte de un estado laico para poder tomar, o sea, como es del aborto, como también en aspectos del tema de educación sexual, planificación familiar y demás temas que se tienen que impartir a la par de una legalización del aborto, ¿no? Desde edades menores, la educación sexual desde las edades de primaria, una planificación familiar desde edades de secundaria, para poder seguir como con este tema, ¿no? Bueno, yo les voy a mencionar un poco que son las iniciativas de la despenalización del aborto en México. Estas empiezan desde el 2006-2007, que es la de CDMX que les había comentado, y se retoman hasta el 2019, con San Luis Potosí, aproximadamente a principios del año, y esta fue denegada, la cual tenía como uno de los puestos, pues poder tener esta legalización. Oaxaca fue más o menos en octubre, finales de septiembre del 2019, y esta sí fue aprobada. Este tenía como objetivo que la maternidad tenía que ser una elección y no una imposición. El Estado y el poder público tienen el deber de proteger las libertades y no de imponer un modelo de vida a través de la tipificación delictiva de la libre decisión y el albedrío de las personas, especialmente de la mujer, en cuanto a sus libertades sexuales y reproductivas. Posteriormente, seguimos con Guanajuato en el 2020, aproximadamente en el mes de mayo, y esta fue denegada. Ellas, dentro de sus propuestas que daban, uno de los como objetivos o motivos de los cuales exigían el aborto era que se realizara en condiciones seguras. Se calcula que la mortalidad materna asociada al procedimiento de atención del aborto médico va del 0.1 de casos por cada 100.000 eventos hasta la octava semana de gestación, a 0.4 hasta la doceava semana de gestación. Del 2014 a la fecha, las interrupciones legales del embarazo ha disminuido en un 29% en la Ciudad de México. Esto fue reportado en la Secretaría de Salud. Con esto demuestra que la legalización del aborto no desencadena un incremento exponencial a las interrupciones del embarazo, como son uno también de los mitos que se tienen. Que una vez que sea legal, este va a ser como disparado y todo el mundo va a estar abortando. Realmente no. Realmente el hecho de la legalización del aborto es un tema de decisión. Como bien lo pusimos en nuestro título, no es la exigencia de que todas las mujeres aborten, sino que nos den nuestro derecho a decidir esta parte de libertad de querer maternar o no querer que. Posteriormente, en el 2021, se tienen propuestas de despenalización en Quintana Roo, y que fue más o menos en marzo, y esta invitaba a que se pudiera igual legalizar a partir de las 12 semanas de gestación, y en Puebla en 2021, que también fue denegada. La siguiente, por favor. Posteriormente fue Hidalgo el siguiente estado que fue aprobada la interrupción del embarazo, que fue más o menos en el mes de julio, y en el mismo mes de julio del 2021
fue aprobada en el estado de Veracruz. En esta, de acuerdo con las consideraciones del documento que presentaron, esta reforma no despenaliza el aborto, sino que esta sigue siendo delito en el Código Penal si es realizado después de la 12ª semana. Es decir, después de las 12 semanas, puede ser siguiendo castigado, antes de las 12 semanas, no. En cuanto al artículo 150 que fue reformado, este menciona que precisa que a la mujer que se le provoque o consiente que se le practique un aborto una vez transcurridas las primeras 12 semanas de gestación, se le impondrán de 15 a 2 meses de tratamiento en libertad. Es decir, que aquella mujer que practique un aborto, una interrupción después de las 12 semanas, que es, puede decirse, legal, esta no se le va a ir, no se le va a dar algún tipo de condena en prisión, sino que se le va a dar un tratamiento dentro de su libertad que consiste en la aplicación de medidas integrales de salud con respecto a sus derechos humanos. En el artículo 151, que también fue reformado, quedó plasmado que aquella persona que cometa el delito de aborto forzado o que interrumpa el embarazo de una mujer sin el consentimiento de esta en cualquier momento de la gestación, se le impondrá una prisión de 3 a 10 años y una multa de hasta 100 días de salario. Si se le emplea la violencia física o moral, las sanciones serán de 6 a 15 años de prisión y una multa de 150 días. Estas fueron unas de las consideraciones o de reformas de los códigos que se dieron dentro del estado de Veracruz una vez la legalidad del aborto. Como podemos ver, a partir del 2019, y de los años de lucha de las mujeres feministas, de las sesiones, de las manifestaciones, de la indignación social, de las muertes de personas, de mujeres que han llevado a cabo abortos de manera clandestina y no se ha tenido la información adecuada en cuestiones de educación sexual, de planificación familiar y demás, porque una de estas mujeres que también practican abortos, que también corren riesgo en abortos clandestinos, son de edades prematuras. Son mujeres de 15, 16, hasta mujeres adultas. Entonces, muestra también un gran avance en cuestiones de luchas feministas, en cuestiones de legalización, en cuestiones de procesos dentro del Estado, el ver que del 2019 al 2021 han sido aproximadamente 7 estados los que han propuesto reformas a sus códigos penales y de estos 7 estados solamente han sido 3 aprobadas. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Bueno, con todo este contexto, todo esto que acaba de mencionar mi compañero, es muy importante saber y comprender que muchas de estas iniciativas de ley, tanto las denegadas como las aceptadas, fueron propuestas por colectivas feministas, por mujeres que hace muchos años han luchado porque el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre una maternidad o sobre decidir si maternar o no, llevaron a cabo todo este trabajo y gracias a ellas y a todo este esfuerzo, pues en algunos estados de la República, pues actualmente ya es legal, hasta con sus restricciones, como lo mencionó mi compañera, que es hasta las 12 semanas de gestación. La importancia de las colectivas feministas en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Esto ha sido evidente sobre todo en el territorio de la demanda de legalización del aborto en Francia, que fue en 1975, Italia 1978 y en España 1985. Las diferentes reformas legislativas que ampliaron la posibilidad de abortar legalmente o que lograron la despenalización del aborto son resultados de las acciones de las feministas. Como se puede observar aquí en las imágenes, se hacen mediante diferentes tipos de movilizaciones y se hacen siempre con las
se hace siempre para poder llegar al objetivo, para poder llegar a que las mujeres tengan un estado de derecho en cuestión de su salud reproductiva y para que nosotras podamos decidir sobre lo que nosotras queremos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí les voy a mencionar algunas colectivas a nivel nacional que han impulsado y que han estado inmersas en todo este movimiento, en toda esta lucha desde hace años. Las Libres. Las Libres es una colectiva que se vino o surgió en agosto del 2000. Bueno, el contexto de cómo surgió esta fue porque en agosto del 2000 el Congreso de Guanajuato aprobó una iniciativa que eliminó del Código Penal la causal de violación por interrumpir un embarazo, lo que desató la indignación de las mujeres que se organizaron para impedir la entrada en vigor de esa reforma. Así nacieron Las Libres, una agrupación de mujeres convencidas de que, costara lo que costara, alguien tenía que reclamar lo que de por sí pocos derechos tenían las guanajuatenses y librar la batalla por ampliar ese marco de garantías. Las Libres, ellas han luchado por la liberación de las... Ellas lucharon desde ese entonces por la liberación de mujeres que estaban injustamente encarceladas por el delito de homicidio en razón de parentesco. Por este delito habían mujeres encarceladas y fueron injustamente encarceladas ya que ellas habían tenido un aborto espontáneo. Entonces, Las Libres desde ese entonces fueron cárcel por cárcel escuchando historias de las mujeres y peleando para que a estas se les liberara porque habían sido injustamente encarceladas. Fue un proceso largo que tuvieron que cuando ellas sacaron a la luz pública las injusticias que habían pasado a estas mujeres, la comunidad, la sociedad se vio indignada por cómo el sistema había injustamente metido a estas mujeres, bueno, no metido, ni siquiera habían, les había dado la oportunidad de poder defenderse. Fueron liberadas gracias a todo el trabajo que ellas hicieron y desde ese entonces ellas han tenido un largo camino por la pelea y por la pelea de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las Libres son un gran precedente para la lucha de las guanajuatenses. Ellas siguen dando conferencias y hasta el día de hoy son unas mujeres que se han preparado y han seguido en este camino. De hecho, ellas tienen un documental. El documental de ellas se llama Las Libres, la historia después de... Les invito a que lo vean. Ahí ellas, en este documental, se ve la historia de estas mujeres que fueron encarceladas, de todo el sistema de justicia, cómo hicieron con ellas, todo lo que tuvieron que caminar, cómo tuvieron que luchar para que las pudieran dejar en libertad. Otra colectiva que ha peleado por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que ha sentado un precedente muy importante en la República Mexicana son Aborto Legal México. ¿Ellas de dónde surgieron? Por esta iniciativa, esta iniciativa para crear una red de aborteras surgió debido a la crisis sanitaria, pues, de la pandemia COVID-19. Pues en el país, como lo sabemos, solamente la Ciudad de México y Oaxaca permiten la interrupción legal hasta las 12 semanas. Ellas crearon la red de aborteras que desde el 2019-2020 se ha ido expandiendo a lo largo de toda la República Mexicana. Ahorita somos cientos de mujeres que acompañamos a otras mujeres en su decisión de interrumpir un embarazo. Todo esto fue impulsado por ellas. Ellas enseñándole a otras mujeres mediante protocolos ya establecidos. Protocolos ya establecidos por la Organización Mundial de la Salud, también por el Consorcio Latinoamericano
contra el aborto inseguro, la CLCAI, y las propias experiencias de otras mujeres y sobre cómo estas han ayudado y han crecido y han ido evolucionando, cómo la red ha crecido y han podido apoyar a cientos de mujeres a nivel nacional. Aborto Legal México hace un trabajo impresionante que solamente viene del deseo, del apoyo, del querer apoyar y del querer permitirles que a otras mujeres o ayudarles a otras mujeres a que el proceso de interrupción sea lo mejor posible, siempre tratando de que ellas se sientan seguras. Y este trabajo pues ha sido grandioso. Ellas tienen sus redes sociales también, en Facebook, ahí se acercan muchas mujeres a poder preguntar, ahí ellas dan talleres también, y todo a base de protocolos. Brindan asesorías y brindan una maravillosa labor social. La que sigue, por favor. El Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Este día tiene su historia. Este viene desde hace muchos años mediante las diversos congresos que las mujeres han ido llevando, y en muchos de esos congresos se dio y se estableció que el 28 de septiembre de cada año se convocara por los diversos grupos de mujeres y movimientos feministas para exigir a los gobiernos la legalización del aborto y la facilitación al acceso al mismo, con el objetivo de evitar que millones de mujeres en el mundo sigan muriendo por prácticas de abortos inseguros. Tenemos que tener igual, cuando decimos abortos inseguros, tenemos que tener en cuenta dos grandes diferencias: los abortos clandestinos y los abortos inseguros. Actualmente los abortos clandestinos, los abortos que se llevan en entidades federativas en las cuales estas no son legales, no son sinónimos de abortos inseguros, ya que, como expliqué hace rato, las acompañantes y la red de aborteras, que son las mujeres que en estos casos la apoyan, están preparadas mediante protocolos que diversas organizaciones de la salud han implementado. Entonces, en el aspecto de abortos inseguros, es en otros países en el que esta información es más restrictiva, como en Chile, Brasil y Perú. En estos países es más difícil poder acceder a los fármacos o a los medicamentos que permiten que haya una interrupción segura. Entonces, hay que tener en cuenta estas dos palabras, que el aborto clandestino, en México y en ciertas partes de nuestro país, no está relacionado con la muerte, no está relacionado con abortos inseguros. Cada año, el 28 de septiembre, se pide de diversas maneras, grupos de mujeres organizadas, feministas y simpatizantes con los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, a pedir a los gobiernos porque se despenalice y se legalice mediante diversos movimientos, diversos tipos de actuaciones. La que sigue, por favor. Aquí, mediante diversas movilizaciones, conferencias, diversos tipos de maneras de alcanzar y maneras de llamar para que esto se vuelva legal. Como podemos observar aquí en la diapositiva, hay flyers de diferentes partes del mundo. Es una acción global, es una acción mundial. Se hace en España, se hace en Argentina, se hace aquí en México.
Y esto es para que las mujeres puedan llevar a cabo este derecho y puedan por fin tener este derecho y conquistar este derecho. Y lo hacen mediante, como vuelvo a repetir, estas diferentes movilizaciones. Y durante el resto del año, todos los grupos feministas, las mujeres, hacen conferencias, talleres, sensibilizan. Aquí también en el estado, en la República, hay un grupo de mujeres que se llaman HADAS. Ellas también hacen talleres sobre la sensibilización, sobre lo que se dice de la depresión post-aborto, y hablan para que otras personas abran su pensamiento y puedan ver más allá de su realidad. Y ellas también hacen un labor increíble. También en el estado de Tabasco tenemos colectivas que llevan a cabo este trabajo de concientizar a la sociedad. Está el colectivo Esmeralda, que mediante amparos también aquí en el estado de Tabasco han hecho que mujeres puedan tener interrupciones por el sector salud. Está también la colectiva a la que yo pertenezco, que hace talleres para que las mujeres tengan conocimiento sobre los fármacos o cómo llevar a cabo una interrupción segura. Y vamos trabajando de la par del conocimiento sobre la ciencia y de mujeres con valiosísimo interés y valiosísimo conocimiento para que esto en algún futuro llegamos a conquistar este derecho. La diapositiva que sigue, por favor. Bueno, para seguir con nuestro tema y un poco también de lo que mencionaba en mi compañera Pati anteriormente, es que el aborto se espera que en un futuro o en el presente sea visto ya como una dentro de la salud pública, ¿no? Dentro de una política pública de salud. Debido a todos los ámbitos o todos los grupos que tienen que ver dentro de él, que es, por ejemplo, una libre educación, una libre sexualidad, un libre acompañamiento, quitar estigmas, estereotipos sociales, económicos, políticos y demás. Entonces, esto es lo que hace que el tema del aborto sea importante y que sea considerado dentro de estas políticas. Esto radica dentro de los temas de violencia, como es una desigualdad dentro de la vida digna, las diferencias de clases, debido a que mujeres de mayores economías pueden o tienen este privilegio de costearse un aborto seguro en clínicas particulares, y es un derecho que la mayor parte de las mujeres que no contamos con una estabilidad económica y un privilegio de economía, no podemos optar. Entonces, dentro de este tema del aborto se incluyen muchos temas de violencia de las mujeres, el derecho a no poder decidir sobre nuestros cuerpos, de ser mujeres que somos consideradas legalmente como libres, con libre albedrío, con derechos que podemos tomar o podemos exigir, y cómo dentro de la práctica estos mismos derechos se nos son ajenos de alguna manera, ¿no? Se estima que 8 de cada 10 mujeres no tienen acceso a la interrupción legal y segura dentro del embarazo dentro del país. Y hemos querido rescatar un poco de lo que mencionan nuestras compañeras del estado de San Luis dentro de su documento que presentan para la despenalización del aborto. Y es que mencionaban que las restricciones del acceso legal al aborto no disminuye la necesidad de abortar. O sea, que eso se refiere a que aunque esté el aborto tipificado como un delito, aunque se nos disminuya el acceso a información, el acceso a fármacos, porque como bien ha comentado mi compañera Patti, se da información acerca de cómo hacer esta interrupción de manera con medicamentos, y estos medicamentos muchas veces son restringidos dentro de las
farmacias. Entonces, todas estas situaciones no hacen que disminuya una práctica de una interrupción del aborto, ¿no? Al contrario, esto causa o puede causar un aumento en el número de mujeres que buscan la práctica desde la ilegalidad, desde la inseguridad, y aumentan probabilidades de morbilidad y de mortalidad. Asimismo, igual llevan a trasladarse a otros estados para buscar servicios de manera segura y solamente nos generan costos extras, ¿no? Creando desigualdades sociales y demora en el acceso, como antes ya había mencionado. Entonces, estas mujeres, estas feministas, dentro de su documento, lo que pedían era que el efecto principal fuera cambiar estos procedimientos que anteriormente eran clandestinos e inseguros a procedimientos integrales, legales y sin riesgos, ¿no? Se buscaba que dentro de esta despenalización, aparte de una atención efectiva en clínicas con especialistas, se diera un seguimiento a esta parte de la interrupción del embarazo, ¿no? Que no solamente era, bueno, ya fue tu interrupción, ahora pues fuera y te encuentras con un montón de violencias sociales, violencias por cómo te ven, por lo que hiciste, porque toda esta parte del instinto materno dentro de la sociedad mexicana se encuentra muy arraigado socialmente y que estas personas sufren violencia después del procedimiento, ¿no? Entonces se buscaba que se diera también un acompañamiento posterior. También mencionan que dentro de informes de la IPANS México, decía que dentro de los últimos 16 años se han registrado más de 3.413.000 abortos legales entre mujeres de 10 a 44 años, lo que equivale a 200.000 servicios por año en hospitales o clínicas como son el IMSS, el ISSSTE, institutos nacionales y servicios locales. Entonces, las organizaciones sociales de la sociedad civil tienen otros datos que dice que con base a datos del Consejo Nacional de Población, tienen cifras de 750.000 a 1.000.000 de abortos anuales, lo que se realiza dentro de la clandestinidad de todo el territorio nacional. Entonces también otros datos son que se estima que cada año se realizan 22 millones de abortos de forma insegura en tan solo Latinoamérica, lo que produce la muerte de alrededor de 400.000 mujeres o con discapacidades, ¿no? Un total de aproximadamente 5 millones de mujeres en el mundo. Todo esto, o sea, pueda evitarse dentro de o a través de una educación sexual, una planificación familiar, el acceso a una interrupción legal del embarazo y atención a complicaciones del mismo. Entonces, como vemos, las cifras son altas, que los abortos están dando y es uno de los puntos como focales dentro de los debates de la parte de la legalidad de la interrupción del embarazo, que los abortos se han dado, se están dando y se seguirán dando, ¿no? Esto no tiene nada que ver con que se esté en un código penal, que no es una cuestión de decisión, una cuestión de propios valores, de propios maneras de cómo quieres planificar tu vida, ¿no? Esto dentro de la perspectiva de la mujer, que es la que está como dentro de este mar. La siguiente, por favor. Bueno, el siguiente tema, de que se enlaza del anterior, es que se busca, o una de estas propuestas que están desde más o menos de 1960, que se haga una institucionalización de la perspectiva de género dentro del Estado o dentro del país. Esto para poder llevar a un Estado de derecho para las mujeres, para poder trascender donde el aborto sea considerado un derecho, sea considerado salud pública, y así también como de sexualidad. Esta institucionalización de la perspectiva de género dentro del Estado nace dentro de círculos de activistas y teóricas feministas de Europa, de Estados Unidos y de América Latina, y lo que se espera resolver las desventajas de poblaciones de mujeres en condiciones de desarrollo y bienestar en los ámbitos económicos, educativos, laborales, derechos humanos, salud, entre otros. Estos avances de esta institucionalización de la perspectiva de género se han visto dentro
un poco más llamado como dentro de la política, con la parte de programas de equidad de género, de perspectiva de género y demás. Pero se necesita una institucionalización más profunda, más compleja, donde también se tomen en cuenta parte de estos derechos políticos como mujeres que tenemos, también sean derechos humanos, derechos sociales, y que todo esto ha sido a partir de luchas feministas y de mujeres feministas que están dentro de estos puestos que pueden aportar, ¿no? La importancia radica en ser uno de los principales medios de intervención del Estado y de sus instituciones para atender y resolver las necesidades relacionadas con el derecho de la igualdad y el principio de la equidad, ¿no? Entonces, en México se da a partir de la década de los 80 esta institucionalización de la perspectiva de género, es decir, que llevamos bastantes años en este caminar, y durante los sexenios panistas esta perspectiva de género se construyó como una estructura débil debido a que toman como que dos posturas o dos perspectivas políticas distintas, ¿no? Estas dos perspectivas o estos dos modelos, vamos a llamarle, se dan dentro de grupos feministas, grupos de izquierda y grupos de derecha, ¿no? Entonces, se menciona que este es como que un factor muy importante en esta parte de la falta de profundidad o en la falta de actividades, de reconocimiento de derechos, debido a que como había una disputa, no se dan como de manera adecuada este proceso, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, estos dos modelos que les mencionaba, es el modelo cultural adherido de la derecha y el modelo cultural adherido de las feministas. Esto hablando dentro de cómo se tiene que llevar a la práctica esta institucionalización de la perspectiva de género en el tema del aborto. Como se sabe, es un tema que está dentro de propuestas y dentro de programas de demás desde hace muchos años en el país. Entonces, el modelo cultural adherido a la derecha vinculaba al aborto con la identidad de la mujer con la maternidad. También consideraba que los embriones eran personas con derechos desde el momento de su concepción y consideraban que los embriones eran desde su concepción. Entonces, este modelo lo que tenía era que conformaba la maternidad como desde una naturaleza de la feminidad, ¿no? Y por tanto, de la mujer. Entonces, concebían el aborto como un crimen y era uno de las posturas que tenían dentro de esos años para no poder legalizarlo, ¿no? Y que es una de las posturas que actualmente se tiene, que el aborto es un sinónimo de un asesinato. El modelo cultural adherido de las feministas era que la identidad de las mujeres no era una función de la sociedad como la maternidad, sino que veían a las mujeres desde una individualización y muy aparte de la maternidad o de la gestación. Entonces, lo que decían, que las mujeres somos más que madres, somos más que personas gestantes, ¿no? También había una variedad de formas de experimentar las maternidades. Esto era un punto que ellas peleaban, pues decían, o sea, uno puede maternar sin necesidad de gestar, ¿no? O sea, si me vas a decir que no apruebas el aborto porque está dentro de nuestra concepción y nuestra naturaleza femenina el maternar, ¿por qué solamente fijarnos o posicionarnos en una manera de maternar cuando actualmente existen muchas maneras de maternar? Entonces era una de las posiciones de ellas. La siguiente eran que los fetos antes de las 12 semanas de gestación no eran personas ni sujetos de derechos porque carecían de conciencia y de racionalidad. El siguiente era que el aborto representaba un problema de la salud pública que era necesario atender por parte del Estado. Esto también debido a que actualmente se considera que México tiene de las tasas más elevadas de embarazos adolescentes, ¿no? Embarazos que son mayor parte por un abuso, por una violación sexual, y que aún así dentro de este foco de gestar, de la mujer como madre, del feto como una persona con conciencia, una persona con racionalidad, se les obliga a maternar, ¿no? Entonces, era una de las partes de los dos modelos que mencionaban las feministas
dentro de esta institucionalización de la perspectiva de género. La siguiente, por favor. Bueno, el otro punto importante era que el aborto forma parte importante dentro de la conformación de la perspectiva de género, debido a que también se busca lo que es la sexualidad y la reproducción humana. No es solamente un tema de interrupción de embarazo, sino que, como ya les había comentado, lleva a cabo muchas vertientes, tiene a cabo muchas situaciones que tienen que ver con la sexualidad, con la reproducción, con el propio, con la propia visualización de la persona, de la mujer como persona y no la mujer como madre. Así también se demuestra el poco acceso de la información a la educación sexual, que forma parte de las exigencias de las feministas desde la tercera ola del feminismo. Esto porque, como les había comentado anteriormente, también una de las exigencias de la tercera ola, aparte del aborto, era también la libre sexualidad. La información de poder tener, perdón, de poner, tener acceso a la información de educación sexual, a métodos anticonceptivos y demás. También tomando en cuenta que dentro de hace unos años la marea verde, y que es muy simbólico esta parte del pañuelo verde, menciona, ¿no?, una educación sexual, anticonceptivos y un aborto legal. Entonces son como que las tres partes que se buscan, que se busca dentro de la lucha feminista y que se busca dentro del Estado, dentro de políticas públicas, de que podamos accesar a esta información. La siguiente, por favor. Bueno, aquí a continuación les presento lo que viene dentro del Código Penal del Estado de Tabasco con respecto a el aborto. Como vemos, se encuentra en el capítulo número 5, que es aborto, en el artículo 132, que menciona que el aborto es la muerte del producto de la concepción causada por actos ejecutados en cualquier momento del embarazo. El artículo 131 dice que se aplicará prisión de 3 a 6 años al que haga abortar a una mujer sin el consentimiento de esta. El 132, que aplica prisión de 1 a 3 años al que haga abortar a una mujer con el consentimiento. 134, es si el aborto lo causara un médico, cirujano, comadreja, etcétera, se le aplicará además penas de las correspondientes conforme a los artículos anteriores. Entonces, aquí en el estado de Tabasco solamente se puede decir que hay dos causales, que son las que están en el artículo 136, que es: no es punible el aborto cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación indebida. En estos casos no se requerirá sentencia ejecutoria sobre la violación e inseminación indebida, bastará con el comprobante de hechos. Y la segunda es de cuando, de no practicarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de la muerte, un juicio del médico que la asista. En el año 2016, el 24 de marzo, fue publicada la NOM 04 en el Diario Oficial de la Federación, que estableció que en caso de embarazos por violación, una mujer puede acceder al aborto médico sin necesidad de presentar una denuncia. No, también dentro de esto nos encontramos que estas dos causales son las únicas que se dan para poder tener una interrupción de embarazo, podría decirse, legal, pero a partir de estas dos, que no sea por una violación o por un acto que corra peligro a la madre, el aborto será como un delito. La siguiente, por favor. Bueno, antes de continuar con la otra, también me gustaría mencionarles que tanto el estado de San Luis como el estado de Tabasco tienen este tipo de causales que menciona el artículo 136. En el número uno, que menciona la parte de la violación, también menciona una comprobación de hechos. Esto es interpretado como una violencia para poder acceder al aborto, debido al que requiere, aparte de que está embarazada, que fue una violación, una comprobación de hechos. Tal vez no requieren un proceso penal de la parte de la violación, pero se requiere una comprobación de los hechos. Mi compañera Patti les va a presentar lo siguiente. Gracias.
Quiero retomar un poquito con respecto a lo que dice mi compañera, la NOM 046. La NOM 046 está a nivel, a nivel República Mexicana, en toda la nación. ¿Qué pasa en el estado de Tabasco? En el estado de Tabasco no está homologado en el Código Penal esa NOM 46 con el Código Penal del estado de Tabasco, pero la NOM 046 es directa, o sea, no tendría por qué haber una homologación para que ésta se ejecutara. Sin embargo, aquí en el estado siempre ponen esas contras o esas trabas para que las mujeres puedan interrumpir legalmente. ¿Qué dice la NOM 046? Como lo acaba de comentar mi compañera, que con el simple hecho que yo como mujer vaya al sector salud o un hospital y diga que fui abusada, que fui violada y quiero interrumpir un embarazo debido a esto, pues con ese simple hecho, ellos tendrían la obligación o tendrían, mejor dicho, tendrían la responsabilidad de poder detener conmigo, de llevarme a cabo la interrupción. Pero como no está homologado con el Código Penal, pone las trabas de que no se puede hacer, cuando esto sí se puede hacer. Bueno, ¿qué pasa con este vacío o con el que sí o no? Aquí podemos ver en la imagen que se está proyectando, en el periódico Tabasco Hoy se menciona que hay una alza increíble en los embarazos de niñas y adolescentes. Esto es debido a la falta de educación sexual en nuestro estado. No hay una verdadera educación sexual. Las campañas son ineficientes. No van al lugar donde tienen que ir. Entre todas las movilizaciones feministas, algo que se pide es la educación sexual integral. La educación sexual integral es algo que viene implícito o que se quiere dar desde que los niños y niñas están en los niveles más bajos de educación, desde que están en la primaria, para que estos puedan detectar desde un abuso sexual hasta un tocamiento indebido y en un futuro ellos puedan llevar una relación sexual sana con todo este conocimiento. Entonces, esto es una gran alerta. Tabasco en el año 2018 estuvo en el lugar número 12 a nivel nacional de embarazos prematuros. Bueno, embarazos en niñas entre 9 y 12 años. Esto quiere decir que la ilegalidad no da a que las mujeres lleven un embarazo en una edad apta. Todos esos embarazos se pudiesen haber evitado mediante la educación adecuada. Y sobre todo, cuando una niña llega al sector salud, se debería llevar a cabo una investigación, cosa que no se hace. Estas niñas tienen el derecho a poder interrumpir ese embarazo, cosa que no se les permite. No se les da. ¿Por qué? Porque entran los objetores de conciencia. ¿Quiénes son los objetores de conciencia? Los objetores de conciencia son aquellos que dicen que por sus creencias religiosas no pueden llevar a cabo o no pueden permitirse, o ellos no pueden permitir hacer una interrupción. ¿Quiénes son estos objetores de conciencia? Pues son médicos o médicas, enfermeros o enfermeras que no quieren llevar una interrupción del embarazo, que no quieren practicar una interrupción. Esto coadyuga y corta el derecho a las niñas y mujeres a poder tener este servicio, a poder tener esta práctica en el sector salud. Y conlleva a que se desate toda esta problemática en embarazos de niñas, de adolescentes, porque no hay una relación entre la educación sexual y entre
lo que es la interrupción, no viene, todo eso viene de la mano. Si hubiese un procedimiento adecuado desde una enseñanza, estos hechos y estos casos no pasarían en un futuro. Los objetores de conciencia son, aquí se ven, vuelvo otra vez, las prácticas patriarcales. ¿Por qué? Porque vienen otra vez a decirte como mujer que no lo puedes hacer solamente porque su religión o porque sus dogmas religiosos vienen a decir qué puedes y qué no puedes hacer sobre tu cuerpo. Estas prácticas a las fechas ya no deberían de existir, deberían de ser, ya son obsoletas, ya no deberían de estar en nuestra actualidad. Sin embargo, todavía existen. Y esto es un gran problema para todas las mujeres que queremos, mediante el sector salud, mediante las instituciones de salud, llevar una interrupción. Esta nota periodística que pueden observar ustedes fue publicada el 11 de octubre del 2019. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, sí, gracias. Bueno, lo que se menciona es que el aborto, aún con sus causales permitidas, carga un estigma, ¿no? Que es lo que mencionó también mi compañera Patti, lo que yo mencioné anteriormente. Y una clara marca de criminalización a la mujer que lo practica. Prueba de ello son más de 2.000 casos penales por aborto reportados entre 2015 y el 2018. Y los resultados del estudio realizado por la GIRE en el 2018, en cuyo título es Más que lo cuente, maternidad o castigo, ¿no? Lo que se encuentra que muchas mujeres actualmente, dentro de esta práctica que está de la ilegalidad, tiene también consecuencias penales, ¿no? Siempre me gustaría que visualizáramos esta parte del aborto, de esta parte de la ilegalización del aborto, como una violencia hacia las mujeres, ¿no? Porque realmente eso es una violencia a tus derechos, a tu persona, y que aparte de ser visualizada solamente por el hecho de maternar, el estigma que se tiene dentro de la de maternar, de no maternar bien, de maternar mal, de no sé qué. Entonces, aún así la mujer vive violencia, ¿no? O tiene, o hace una interrupción y es violentada, o materna, y se le considera que materna mal y es violentada. Entonces, también estamos hablando que son ya de cuestiones sociales, de cuestiones de cambiar perspectiva de cómo se están viendo las cosas, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, la anterior. Por favor. Gracias. Actualmente, con las nuevas elecciones que fueron el pasado mes de junio, en las propuestas y los de las y los candidatos para el municipio de Centro, marcaban tres tipos de propuestas, donde la tercera era una propuesta de perspectiva de género. No se encontró ninguna que beneficie el derecho a decidir de la mujer tabasqueña, ¿no? Al contrario, nos encontramos con la nueva nula visualización del aborto como un derecho, y asimismo como de propuestas de perspectiva de género, con educación sexual, la planificación familiar, todo esto de acuerdo a los datos encontrados en la plataforma oficial del. Entonces, lo que se refiere es a que estas personas que son propuestas muchas veces por el pueblo, por la propia sociedad, no tienen en consideración algún tipo de importancia, no le dan importancia, mejor dicho, al respecto que es el derecho del aborto, ¿no? El derecho a la mujer a decidir, el derecho a una educación sexual. Muchas veces colectivos o grupos feministas, grupos de la sociedad civil, se han encargado de poder repartir esta información que muchas veces es el gobierno, que es el Estado el que debe de brindarnos. Entonces, se ve que, se visualiza que dentro de esas propuestas no tienen a consideración las necesidades de como mujeres, como ciudadanas, necesitamos para nuestro bienestar, de desarrollo personal, desarrollo familiar y demás, ¿no? Y que también se visualiza que por lo que será en el nuevo tiempo que van a estar estas diputadas y estos diputados que quedaron electos, se les invitaría a que
puedan tomar en cuenta, ¿no? Estas partes, estas exigencias que hacemos como mujeres, que hacemos como feministas para la mejora de nuestra vida. Ya para modo de cierre, la siguiente diapositiva, por favor. Me gustaría terminar mi participación con el siguiente texto que rescaté de un artículo de cuando fue el proceso de la interrupción legal en Argentina en el 2018. Dice la dirigente estudiantil Ofelia Fernández del colectivo feminista Mar Plantense en Argentina, que tiene 18 años en ese entonces, en su exposición en el plenario de comisiones de diputados del 29 de mayo, 2 semanas antes de la emisión de la medida de sanción en el recinto, menciona: somos las que esperan en vela el resultado de esta votación porque somos las que abortan. Ahora les toca a ustedes concedernos la posibilidad de decidir, batallar contra esta opresión y legalizar el aborto en la Argentina. De lo contrario, les toca ser conscientes de que nos están mandando a morir, a su guerra, y sin pedirnos permiso. Pero a esta altura deberían saber que tenemos nuestro propio ejército, y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal. Esta parte se me hace muy, muy importante porque dentro de la historia de Tabasco, dentro de la historia de María Verde Tabasco, desde hace aproximadamente 3 años, constantemente, año con año, salen mujeres feministas, mujeres exigiendo este derecho que después de 3 años de lucha sigue sin ser visibilizado por las autoridades, y es una constante lucha que se tiene y que se tendrá hasta que sea legal, ¿no? La imagen que está dentro de esta diapositiva es del 8M del 2020, antes de la pandemia, y a pesar de esta pandemia de COVID-19, las mujeres tabasqueñas hemos buscado los medios de poder exigir este derecho. Este es un espacio que nos brinda una institución de la cual agradecemos para poder nuevamente hacer público la exigencia de este derecho. Exigencia de como mujeres necesitamos, y como mujeres que nos encontramos violentadas por todo lo que abarca una ilegalidad en el aborto, ¿no? Por todas las mujeres que han vivido abortos de manera secreta, de manera clandestina, sin acompañamientos, por estas mujeres es que estamos nosotras aquí. Muchas gracias. No sé si mi compañera Patti quisiera comentar algo más. Gracias, compañera. Bueno, yo quiero agradecer a nombre de mi colectiva y gracias y a nombre de todas las mujeres que nos están viendo y que en un futuro trabajaremos y seguiremos luchando para que sea legal en el estado de Tabasco. Si era ley, va a ser ley. Nosotros seguiremos trabajando para que esto sea posible. De nuevo, muchas gracias al instituto por este espacio y que pues nuestros nuevos dirigentes, nuestros nuevos diputados, diputadas, pues no hagan oídos sordos a nuestras peticiones. Aquí estamos, abiertas al diálogo, abiertas a trabajar juntas para que las tabasqueñas tengamos por fin el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Muchas gracias, Carla. Y bueno, tenemos unos minutitos para una interacción con comentarios y preguntas desde nuestro Facebook y también que nos han hecho aquí en la sesión de Zoom. Voy a empezar primero por una pregunta que hay en el Facebook, donde, por cierto, ojalá luego puedan asomarse, les mandan muchas felicitaciones, muchos comentarios, besos, abrazos, apapachos. Pero hay aquí una pregunta para nuestras conferencistas y dice, de Ana Luisa Séneca, y dice: ¿por qué no se legaliza el aborto en todo el país si documentos como la Convención de Belén do Pará y otros tratados internacionales que tienen más rango incluso que la Constitución así lo piden a todos los países miembros? ¿Quién sabe si ustedes tengan la respuesta, pero estoy segura que algún comentario sí tiene? La que gusta hacerlo. Bueno, yo sí tengo. A ver, primero tú, Pati.
Bueno, más que una respuesta, sería como igual analizar un poco la pregunta. Nosotros igual lo preguntamos esto, siempre lo mencioné al principio, la mujer, el cuerpo de la mujer siempre ha sido territorio de disputa. Siempre se ha visto lo que el gobierno en su momento, lo que la sociedad en su momento le interese. Si a esta sociedad en estos tiempos les convendría que las mujeres interrumpieran, créanlo que por seguro estuviéramos, ya fuera ley en todo el país. Pero pues esto siempre está a disputa de lo que los mandos o el gobierno quiera. No sé exactamente por qué no se ha hecho. Supongo que porque se deja que cada país tome su decisión por ser un país autónomo y democrático. Pues hasta aquí mi comentario sería la única respuesta que le podría dar a su pregunta. Gracias, Bueno, Tania. sí, yo también quisiera comentar algo muy breve. A mí me parece, a manera de comentario, porque como menciona Patti, tampoco no tengo la respuesta del por qué no se ha hecho, pero me parece que en cuestiones sociales, México es caracterizado por un país con una cultura machista y heteropatriarcal muy arraigada culturalmente. Eso también dentro de la fuerza que tuvo la religión dentro de muchas de las decisiones del Estado anteriormente y que actualmente todavía sigue teniendo mucha fuerza. Entonces, me parece que es una de las situaciones de las cuales podría ser el motivo por el cual no se ha hecho, ¿no? La cultura patriarcal, la cultura machista, la religión como una institución que castiga, que también se encuentra dentro de este debate del aborto muy, muy puntual. Entonces, me parece que es uno de los, podría ser motivos, ¿no? Y también, o sea, de la parte que no se tiene el sistema de salud adecuado, ¿no? Yo leí anteriormente en un artículo que el estado de Oaxaca, que hace 2 años, ya 2 años, tiene aprobado el aborto, decían que a un año de esto todavía hay muchos déficits en el salud, en el sistema de salud. Muchos hospitales, muchos doctores todavía no quieren practicar una interrupción, que todavía hay muchas mujeres que siguen moviéndose a CDMX a hacer su intervención. Entonces, me parece que no es solamente una decisión de, ok, acepto la declaración, acepto esto, firmo ya, sino que no se tiene el sustento, no se tiene cómo sostener esto, ¿no? Entonces, me parece que es algo para analizar de muchas, muchas cosas, pero esa sería mi aportación. Muchas gracias. Leo ahora comentarios de aquí de la sesión de Zoom. Dice Mariloli, como observación, no dijeron la semblanza de la colectiva María Verde Tabasco. Ya también lo escribí allí, pero ofrezco una disculpa. Fue una omisión de mi parte no darle la información a la consejera de María Verde Tabasqueña. Agradecemos a Pati que haya referido la reseña. Dice Amparo Nieto Magaña, dice, se le debe brindar a las mujeres las condiciones legales necesarias para interrumpir un embarazo para que ésta no sienta culpabilidad ni miedo si decide realizarlo. Y dice acá, Evelyn Hernández dice, interesante el aborto en la época prehispánica, dice entre comillas. Sin embargo, tengo la duda, ¿cómo demostrar una violación sin llegar a una denuncia? Y se pregunta a ella, ¿a través de testigos, a través de un médico, cómo podría hacerse? Es por eso que se planteaba que esta parte de tener como un comprobante de hechos era una revictimización, es una revictimización y es violencia, porque cómo se va a, como una persona, dice, ¿sabes qué? Mi verano, ah, bueno, compruébame, ¿cómo se hace esa comprobación? Exactamente por eso es una violencia, es uno de los, me parece como de las trampitas dentro de esta parte del Código Penal, decir, es legal por una violación, pero compruébame tu violación, ¿no? A fuerza se tiene que pasar en este caso por un procedimiento médico para poder dar como que un acta, un dictamen de que la persona sufrió una violación. Esto sí se da dentro del rango de días establecidos para poder tener
este tipo de dictamen, que es, me parece que será como que la manera, pero que sigue siendo revictimizante y violenta para la mujer que lo viva. Muy bien, muchas gracias. También quería agregar un comentario. También la ley de víctimas establece también que la interrupción del embarazo como derecho a través del principio de buena fe. ¿Qué quiere decir esto? Como acaba de comentar mi compañera, al momento que nosotras íbamos como mujeres a pedir interrupción, te pedían esa prueba, ¿no? De médicos, exacto. Eso hacía que la mujer no tuviera se hacía de voz en voz y se sabía que no, pues no me van a hacer caso, no lo voy a hacer. Entonces, por eso existe la NOM 046. ¿Qué significa de buena fe? Es decir, que se le cree al testimonio de la víctima, tal cual. Yo llego y digo que fui víctima de una violación y el sistema de salud tiene como obligación hacer la interrupción. Es la ley, así está. Aquí en Tabasco, como lo mencioné, es un gran problema porque la NOM 046 no está homologada con el Código Civil, con el Código Penal, pero eso no tiene nada que ver. Legalmente está de buena fe, con solamente mi testimonio como víctima, se tendría y se tiene que hacer. Así es como se debería actuar aquí en Tabasco. Cosa que voy a mencionar, no se hace, no se cumple. Como siempre, a la mujer relegando su derecho, incluso aunque la ley lo diga. Es todo. Muchas gracias, Patti. Bueno, pues hasta aquí la sesión de comentarios. Preguntas, bueno, voy a hacer últimos dos que están aquí en el Facebook de María Verde Tabasco, dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para disfrutar, aborto legal y seguro para no morir. Y por último, Ana Luisa Seneca dice, la víctima de violación no tiene por qué comprobar, entre comillas, nada. Esa es la obligación de las autoridades. Ok, pues muchísimas gracias de verdad a todas y todos por sus comentarios, por sus preguntas, pero sobre todo por su interés y su compañía en esta conferencia. Y antes de concluir y dar los reconocimientos respectivos, cedo el micrófono a la licenciada María Elvia Magaña Sandoval, quien va a hacer la despedida de la conferencia. Adelante. Muchas gracias, Gudelia. Pero sobre todo, muchísimas gracias a Patti Carrillo de Marea Verde, ¿cierto? No lo dije, pero yo lo sé bien, que perteneces a esa colectiva, que forman parte también de la red de colectivas feministas tabasqueñas, que tantas sesiones hemos tenido en los días 25 para fomentar que se elimine la violencia en contra de las mujeres y las niñas en nuestro estado. También muchísimas gracias a Carla Cruz por sus excelentes exposiciones a ambas, muy didácticas, muchos datos muy importantes. Y yo solamente quisiera concluir en que esta es una reflexión que se tiene que hacer tomando en cuenta especialmente los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres. Alguien lo comentaba ya en, creo que en el Face, que organismos internacionales hacen énfasis precisamente en que el acceso a los derechos reproductivos, entre ellos a los servicios integrales de salud reproductivas, entre ellos el aborto, es algo que está arraigado precisamente en los estándares internacionales sobre derechos humanos que garantizan a las mujeres el derecho a la vida, a la salud, a la intimidad y a no ser discriminadas. Quiero también decir, por ejemplo, que la CEDAW en innumerables observaciones de qué hace de los estudios y análisis sobre este tema, ha puesto considerable atención al tema de la mortalidad materna a causa de abortos realizados en condiciones de riesgo. Y esto es muy importante porque ¿quiénes son las mujeres que tienen la necesidad de interrumpir embarazos en estas condiciones, en terribles condiciones de riesgo? Pues obviamente son aquellas mujeres
que no tienen acceso a satisfactores como la salud pública, que no tienen acceso a una salud privada mucho menos, a servicios de salud privada mucho menos, que tienen escasos niveles de educación, que tienen escasos niveles de acceso a empleos bien remunerados precisamente por su falta de educación, por las condiciones en las que viven. Son círculos de opresión en los que están estas mujeres, de falta de oportunidades, y son obligadas aún más a estos actos en los que ponen en riesgo su vida, porque los estados penalizan esta práctica, que no es un gusto, que no es que las mujeres quieran ir a abortar, es que muchas veces se ven obligadas a hacerlo, y porque además es también un derecho que tienen a decidir, es un derecho que tienen sobre la autonomía de su cuerpo. También la CEDAW, también este comité, ha expresado la preocupación que tiene por el acceso a estos, por la falta de acceso a abortos seguros, y ha señalado a los estados miembros, que, entre los que está México, que las prácticas restrictivas en materia de aborto, y principalmente aquellas que prohíben y penalizan esta práctica en toda circunstancia, confirman pues que estas leyes impulsan a las mujeres a buscar servicios ilegales y por tanto a poner en riesgo su vida, y en consecuencia, como son miles y miles de prácticas de interrupción que se realizan en el año, especialmente en países como el nuestro, donde hay visibles brechas de desigualdad social, son muchas las muertes y muchas las enfermedades que recaen sobre las mujeres, y por tanto es un problema de seguridad pública, de salud pública, perdón, de salud pública, que debe ser, desde mi punto de vista, atendido por el Estado. Yo quiero también hacer un pequeño comentario antes de concluir respecto, por ejemplo, a lo que sucedió en la Ciudad de México, que es una evidencia, ¿no?, de lo que sucede cuando en un estado, en una entidad federativa, se legaliza la interrupción del embarazo. Ya aquí dijeron la fecha en que se realizó, en 2007, y en consonancia también con la experiencia internacional de los países más desarrollados y con leyes liberales al respecto, esta evidencia demuestra que la puesta en marcha de la interrupción legal del embarazo dentro de las primeras 12 semanas de gestación ha sido favorable a la salud y a la vida de las mujeres. En la Ciudad de México ha tenido resultados positivos sobre la salud sexual y reproductiva de las mujeres que se han visto en esta necesidad. De modo que garantizar el derecho al acceso a la atención de una salud de calidad, además de favorecer el respeto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, es sin duda el respeto a los derechos de las mujeres, a los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Con esto concluyo yo mis comentarios, y de nueva cuenta felicitar a Patty Carrillo, a Carla Cruz, agradecerles a todos ustedes su presencia, saludar a la maestra María Apolinar, que nos hace el favor de acompañarnos hoy también. No puedo dejar de mencionar que está con nosotros mi compañero, el consejero electoral Vladimir Hernández Venegas, a quien le agradezco muchísimo su amabilidad y la atención a los temas y el apoyo que da como miembro de nuestra comisión a los trabajos que realizamos. Desde luego agradezco también a nuestra titular de la unidad técnica de género, la maestra Daliana Sosa, también su apoyo y su presencia. Nuevamente agradezco a el fiscal
Jorge Montaño que nos haya acompañado, a la licenciada Yadira Pantoja, por aquí vi también que estaba otras personas conocidas a quienes les agradezco muchísimo de verdad que hayan estado con nosotros y que hayan puesto interés en estos temas que sin duda están en la agenda pública y tenemos que tratarlos, sobre todo cuando se trata de derechos humanos. Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia, por su atención. Les envío a todos un abrazo y mi agradecimiento. Hasta pronto. Muchas gracias, consejera. Y antes de despedir la transmisión, me voy a permitir compartir pantalla para hacer el reconocimiento virtual por la participación de las conferencistas. En primer término, a Sara Patricia Carrillo Cortés, integrante de Marea Verde Tabasqueña, por disertar la conferencia de hoy, Mujeres, el derecho a decidir, en el marco, como ya lo mencionamos, de la conmemoración del 25 Día Naranja. Y también a Carlos Iris Cruz Sánchez, integrante del colectivo de Mujeres de Tabasco, por participar en esta conferencia. Muchísimas gracias. Y bueno, es así como llegamos al final de esta transmisión. A nombre de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, les agradecemos a todos y todas su presencia y les pedimos por favor estar al pendiente de nuestros próximos eventos. Este viernes, justamente a las 5 de la tarde, vamos a tener el foro de participación política de las personas con discapacidad, así que allí nos vemos para escuchar las voces ciudadanas. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Ay, perdón, antes de que nos despidamos, qué bueno que mencionaste esto, Uda, el viernes tenemos este foro de personas con discapacidad, pero también del 30 al día 2 de septiembre vamos a tener la Semana de la Democracia, en la cual van a haber eventos muy importantes organizados por el instituto y entre los cuales se van a incluir algunos eventos organizados por la Comisión de Género. Les estaremos haciendo circular las invitaciones. Les adelanto que es un evento internacional. Los temas que tratará la Comisión, desde luego, son relacionados con las mujeres y sus derechos. Y tendremos la participación de la doctora Betilde Muñoz Ofigan, que ella es la encargada de inclusión social y derechos de las mujeres de la OEA, y también tendremos un conversatorio de mujeres políticas jóvenes que vendrán a platicarnos su experiencia. Le hemos denominado Mujeres Políticas Jóvenes de América Latina en el ejercicio del poder, porque todas ellas son concejalas, presidentas municipales, diputadas, senadoras de diferentes países de América Latina que estarán compartiendo con nosotros sus experiencias. Así que esperemos que puedan estar en estos eventos y en los demás eventos de la Semana de la Democracia, que sin duda serán de gran, gran interés para todos. Ahora sí, ya no sigo más hablando. Muchas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Entonces, antes de despedir la emisión, aquí están preguntando cómo les hacemos llegar la invitación. Con mucho gusto a todas las personas presentes y a todas las que nos siguen a través de las redes sociales, les vamos a hacer llegar las invitaciones para estos eventos con la respectiva liga. Y ahora sí, que pasen la mejor de las tardes. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos en todos los eventos.